So. So. Un momento. ¡Protegedme! ¡Esta misión es muy importante! A ver. ¡Se han dado al NEM! O sea, mi vida. ¡Protegedme! Y el pavo se mete en mitad de... del combate. Si me hubiesen dejado en paz, yo no les hubiese hecho nada. So... Llenas. Harry se te estará dentro. So... ¡Tú! ¿Quién osa entrar aquí donde el silencio se ha hecho en ella? Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Yena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Pobre loco, soy Iset, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Esta trampilla... ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Aquí es donde te ocultas, Yena? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual está realizando? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada ya estaba escrita. En esta misma cámara. En este momento en particular. Los muros nos lo contaron cuando existíamos. Míralos bien. Son fascinantes, ¿verdad? Odon Lemur Ogedoklerdisen. Estos muros narran una tragedia. Una historia que grabamos en nuestras estructuras y artefactos. No la pudimos alterar. Un misterio nos desafiaba a plena vista. Lo intentamos. Eruditos y científicos. Poetas y físicos. Mentes brillantes. Corazones rebeldes. Todos se esforzaron en lograr un cambio. Fracasaron. Fracasamos. Ninguno cambió lo que descubrimos. Las historias escritas en los muros de estas salas. ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos. Pero sabemos que hablan del futuro que es, del que fue y del que aún está por llegar. Las Asajirosit.
podemos modificar una línea. Ni siquiera añadir un simple punto. Estaba claro. Nuestro destino era ser mensajeros. ¿Pero de quién? De ti. Eliminamos nuestra capacidad de leer las historias de tu plantilla original. Una puerta que es un rompecabezas. Debemos hallar la solución. Esas fueron las palabras de Bruto cuando visitó la cámara bajo el Coliseo hace más de 2000 años. La dibujó. La bosquejó con tanta precisión como pudo, pero no podía ver. Tú tampoco puedes ver. Puedes leer la hora. Puedes interpretar relojes de arena y calendarios. Pero no entiendes que hay más allá de la superficie. Ahora mismo, la verdadera comprensión del tiempo te es ajena. Así que hoy, se levanta el telón y la Irochi se muestra trágica y al completo. Tal vez jamás leas esos muros. Los eventos se desarrollan como están escritos. Pero algo debe cambiar. No comprendes lo que hay en juego. El lector no tiene poder. Solo es un observador. Pero el autor. El autor inventa el futuro. El autor es el dueño del futuro. Un futuro donde se gritan sangros y sal. Donde un ser querido puede revivir con solo el borrador de un nuevo capítulo. Un futuro en el que la humanidad llegue más lejos. Un futuro en el que es posible que todos podamos coexistir. Okay. Halliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. Creo que ya sé lo que Halliset trataba de conseguir. Halliset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halliset trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Un niño. ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Halliset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! Bueno, a ver, eso lo dices ahora. ¿Cuánta? Me han recargado la muni. ¡Distinto de todo!
corazón de mi hija. Te enterraré en la arena, idiota. El viento se eleva y con él la arena. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. Uy, no quería hacer eso. Estás buscando lo imposible, Halyset. No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos. Más me vale cerrar bien la boca. Ey, 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 ey. ¿Cuánta vida tiene este? ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a Sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. Osiris, permite nuestra reunión. Estás sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Solo quiero estar con ella, por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Halyset. Que el señor de la Duat te guíe. Ok. Vamos al siguiente.
Vale. Cuidado, que voy. ¿Este giro? Ok. ¡Alto! ¡No te muevas! Vale. Aquí hay otro. Vamos a ir matando poco a poco. Eran 10 filaques. Nos habremos cargado 4. Quizá 5. Debería hablar con Pasherimta ahora mismo. Seguro que está en el gran templo. No, técnicamente no estoy en Memphis.